Bien, mis amigos, y estamos de regreso con más en este su gran bloque deportivo Pío Deportes. Se nos une Fabricio Geraldino y vamos a hablar con un personaje, no de las historias, porque la historia... Yo iba a decir eso, un personaje de la historia. No, déjeme aclarar. Una persona que ha llevado grandes, o ha llenado de orgullo a la República Dominicana con sus piernas, con decirles que obtuvo una medalla de plata en Pekín 2008. Yo creo que ya la gente va sabiendo. Y que, repito, con sus piernas le dio ese momento de alegría, de esperanza y de que la juventud decirle sí, se puede a través de la práctica deportiva. Fabricio, presente usted al invitado. Bueno, tenemos con nosotros medallista olímpico Gabriel Mercedes, a quien le damos un fuerte aplauso. Así es. Mira, si yo digo Yuli Gabriel Mercedes Reyes, poca gente lo va a conocer. Tengo que decir Gabriel Mercedes. Sí, yo me sorprendí. Así es, Yuli. Bueno, ese es mi nombre de pila, mi nombre que pocas personas conocen. Cuando yo nací, mi madre le dijeron que yo iba a ser hembra. Y como no había sonografía en ese tiempo, me compró todo de hembra y como que ya me puso Yulis. Pero deportivamente todo el país y el mundo me conoce como Gabriel Mercedes, que es el nombre de pila de mi padre. Es para mí un orgullo estar aquí en este programa Pío Deporte y con ustedes, que tanto seguimiento le dan al deporte en todos sus renglones, no solamente en el ámbito amateur, sino profesional, y en todo lo que tiene que ver, donde quiera que haya un dominicano, estas redes y todo este programa de Pío Deporte siguen la noticia, y para mí es un orgullo estar aquí. Gabriel, vamos a empezar, como decimos por ahí, a la candela. En tu carrera, incluyendo Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial, Juegos Panamericanos y Campeonato Panamericano, tuviste un total de 8 medallas, si no me equivoco. Bueno, yo conseguí 3 medallas de campeonatos panamericanos, de Juegos Panamericanos. Gané en Santo Domingo 2003 medalla de bronce, en Brasil 2007 medalla de oro, y luego me convertí en bicampeón panamericano en Guadalajara 2011 con una segunda medalla de oro. En Juegos Centroamericanos y del Caribe conseguí 4 medallas, plata en Maracaibo 98, y luego conseguí un triplete de oro en El Salvador 2002, Cartagena 2006 y Mayagüez 2010. Y la medalla olímpica, después que participé en 3 Juegos Olímpicos, tanto de Atenas 2004, Beijing, donde conseguí mi medalla olímpica de plata, y Londres, donde fui el abanderado de la República Dominicana, lo que me da a mí esa cartera de esas 8 medallas en juegos, eventos en los cuales pude participar. Pero si hablamos de medallas internacionales y abiertos en los cuales participé, también campeonato del mundo, ya que gané un campeonato del mundo en el 2009 y conseguí varias medallas mundiales en campeonato del mundo. Gabriel, la gente en ese 2008, remontándonos a esos Juegos Olímpicos, el que pudo ver la pelea, según mucha gente, y te repito porque ese fue el comentario que se generó, le robaron la pelea a Gaby. El hombre tenía el oro. Según tú, porque tú fuiste protagonista, fuiste el que estuvo ahí, háblanos de ese momento. ¿Qué sintió Gabriel al saberse ya con ella ahí, ya agarrada ahí? Y de un momento, una decisión que no vamos a decir, no vamos tampoco a satanizar a los árbitros, porque ellos son los que están ahí, ¿verdad? Háblanos tú. Mira, hablar en primera persona, uno como atleta, es como decirle a una madre que su hijo no es bueno. Uno nunca se siente perdedor. Yo te puedo decir que a mí me salió una llave, un sorteo muy fuerte, donde muchas personas, incluyendo de mi país, y es que lo puedo decir como primicia, no confiaron en mí. Cuando me salió la primera pelea con el campeón europeo, la segunda con el campeón olímpico de China, la tercera con España, campeón 3 veces campeón mundial, y la última con México. Muchas personas dijeron, uff, le salió con el chino, nunca había perdido en un combate. Pero yo fui preparado, yo fui enfocado en lo mío. Y cuando yo le gané a todas las personas de Portugal, de China y de España,
que vi que la final me tocaba con México, en una entrevista antes del combate, recuerdo que me preguntó un periodista, ¿cómo te sientes en una final olímpica? Y yo le contesté que ya no era una final olímpica, sino panamericana, porque iba a pelear con uno del área, con México. Ya no era una final olímpica para mí. Y si era una final panamericana, yo había ganado oro en el 2006 a Guillermo Pérez. Oro en Brasil 2007. O sea, yo era el más fuerte de todos los competidores de América. Y me sentía que iba a salir por la puerta grande en esa final. El mismo mexicano, cuando terminó el combate, me dijo felicidades. O sea, porque él mismo, uno como atleta, sabe cuando gana y cuando pierde. Quedamos en empate, pero recuerden que siempre hemos dicho, somos un país con 10 millones y medio de habitantes. México, solamente en Ciudad México, tiene 22 millones. Aparte de eso, estaba en ese evento Mario Vázquez Raña, presidente de la UDEPA, sí, quien al finalizar el combate empezó a aplaudir frente a los jueces. Y eso es una presión, porque no estamos hablando de una persona que no se conoce a nivel mundial, sino de una persona que duró 40 años en la UDEPA. Sí, una persona que a nivel mundial tenía una potencia increíble, miembro del Comité Olímpico Internacional en ese entonces. Pero el árbitro tomó una decisión que ha repercutido en mí, para toda mi vida y en él, porque él fue sancionado para la Federación Mundial, porque se dice que recibieron prebendas de la Federación Mexicana de Taekwondo para poder tomar una decisión en caso de que quedara empate, porque nadie sabía que iba a quedar empate, pero en caso de que quedara empate, tomara la decisión por México. Dos preguntas en una, Gaby. Número uno, la fortaleza mental que debe tener el atleta, en este caso de alto rendimiento, para irse en contra de los pronósticos. Como tú muy bien dices, mucha gente que no apostó en ti, no creyó en ti. Y luego, cuando te pasa una situación como esa, ¿cómo son tú... los primeros que te abrazan? Es así, ¿no? El deporte es así, lamentablemente. O sea que hay cinismo, hay sí, mucha hipocresía. Mucha. El deporte es una de las cosas que más hipocresía tiene, porque si tú te ponchas, el manager te pone una palmadilla, pero cuando tú la sacas, te abraza. Tú haces el error para perder el juego en la pelota y todo el mundo te mira mal, pero tú haces el lado. Y, o sea, son momentos que solamente hay que estar ahí para vivirlo. Yo te puedo decir que en realidad nosotros somos como países, o como país, puedo decir que después del 2004, que Félix Sánchez rompió el récord de 20 años de sequía que teníamos de medalla olímpica después de la de Pedro Julio Nolasco en el 84, sí, en Los Ángeles, hemos ganado medalla en 4 Juegos Olímpicos consecutivos, sí. Atenas, Beijing, Londres y Río. Nuestro último juego, que ganó Luis Siquio Pie la medalla de bronce, y nos mantuvo en esa seguidilla de ganar. Pero con lo que se invierte en el deporte aquí, presentarse en unos Juegos Olímpicos con prioridad de medalla es un atrevimiento de nosotros como atletas. No, sin dudas. Ahora, cuando tú dices, bueno, me quitaron la pelea, ¿cómo tú pudiste continuar sin que eso te afectara? Porque luego seguiste ganando medallas. Sí, pero me afectó por lo menos 40 minutos. Me afectó 40 minutos y que puedo decir que me afectó 40 minutos porque una persona llamada Felipe J. Payano, cuando salió de China para acá, me dejó un teléfono y me dijo, toma ese teléfono porque yo te voy a llamar cuando tú ganes. Y que digo que me afectó 40 minutos porque cuando yo terminé, yo estaba muy triste, sentado en el baño esperando que me hicieran la prueba de doping, y me llamó Felipe J. Payano y me dijo, ¿qué pasó el presidente? En ese entonces, 2008, el doctor Leonel Fernández, me felicitó y me dijo una palabra que marcaron mi carrera ahí mismo. Me dijo, felicidades, no vea el vaso medio vacío, velo medio lleno. Para mí, tú eres el campeón, porque no perdiste el oro, sino que ganaste una plata. Tú eres nuestra primera plata olímpica en la historia de la República Dominicana y nosotros lo vamos a celebrar. O sea, yo estaba triste porque había perdido el oro, pero no me había puesto a pensar que había ganado una plata olímpica. Claro. Y si tú le dices a cualquier atleta que vaya a un Juego Olímpico que tiene asegurado plata, ya se siente feliz. Claro. Porque una plata olímpica significa que tú estuviste en las finales de cualquier evento y cualquier categoría donde están los mejores del mundo. Entonces yo dije, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy triste? Si yo no perdí un oro, yo gané la primera plata olímpica en la historia de mi país. Y desde esa palabra que digo
que me dijo el presidente, empecé a disfrutar mi medalla y la medalla del país. O sea, empecé a ver con buenos ojos que yo tenía una placa olímpica, porque de verdad yo estaba muy triste en el baño, porque decía, yo tuve el oro ahí, yo tuve el oro y perdí el oro y no estaba viendo que había ganado la placa. Y te digo que eso duró 40 minutos y por eso cuando llegué aquí al país, que me iba a retirar en el 2008, decidí decir que iba a durar 4 años más para ver si podía revalidar ese título en Londres. Y en el 2009 seguí, gané medalla olímpica, mundial, gané los Juegos Centroamericanos, gané los Juegos Panamericanos. En el 2011 gané otra medalla mundial. O sea, lo que te digo, que a veces perdiendo se gana, porque el mexicano más nunca volvió a salir a representar a México. Sin embargo, yo duré 4 años más representando mi país. Y aunque tuve una lesión en Londres fue donde tuve la mejor satisfacción de ser abanderado olímpico, que es una de las mejores distinciones que puede tener un atleta. Gaby, la República Dominicana históricamente ha obtenido 6 medallas en su participación de Juegos Olímpicos. Podemos decir que 9 o 8, porque hay 3 medallas que son de paraolímpicos, que no se computalizan, pero yo entiendo que debe haber un tiempo en que nosotros le demos la validez que otros países le dan, porque significa que cuando hay juegos panamericanos, luego hay unos juegos para panamericanos, cuando hay unos juegos olímpicos, luego hay unos juegos paraolímpicos. Y nosotros en los juegos paralímpicos tenemos varias, yo creo que son 2 personas en atletismo que tienen esa medalla olímpica, que el presidente del Comité Olímpico, Luis Mejía, ha hecho hincapié en que se reconozca al país como medallista olímpico, que son esas personas, porque son unos Juegos Olímpicos, se hacen en las mismas instalaciones, se hacen en la misma sede de donde pasan los Juegos Olímpicos, pero entiendo que no han recibido ese apoyo que deberían recibir. Pero sí tenemos 6 medallas olímpicas, de las cuales Monte Plata tiene 3. Bueno, ahí es que voy. La República Dominicana tiene 6 medallas, 2 de Félix Sánchez, 1 del boxeador Félix Díaz y 3 de Monte Plata. De la Romana, pero Julio Nolasco. Bueno, 7. Pero el caso está que quiero preguntarte, ¿es hoy en día Monte Plata, porque siempre se dice, la culta y olímpica ciudad de La Vega? Pero es porque el primer atleta que participó en Juegos Olímpicos es de La Vega. Sí, estamos hablando el gringo Torres. Pero gringo, ¿tú consideras ahora mismo que Monte Plata es la cuna ahora mismo de lo que es olímpico? La capital del deporte, no solamente en lo olimpismo. El 14% de las medallas que se obtuvieron en Barranquilla son de Monte Plata. Sí. Ganamos 15 medallas. De 100 a 7 medallas, Monte Plata como provincia gana 15 medallas. Ganamos 4 medallas de oro. O sea, ganamos 4 medallas de plata y ganamos 6 medallas de bronce. Yo te puedo decir que después de los Juegos Nacionales del 2006, Monte Plata se ha levantado en el deporte, viendo los jóvenes de nuestro pueblo, que el deporte, aparte de la pelota, varias disciplinas como taekwondo, judo, pesa, en este sentido, que también ganamos una medalla de pesa en Barranquilla de oro y de plata, son el vehículo para sacar a los muchachos hacia adelante, y lo estamos aprovechando. O sea, tenemos las instalaciones que tú vas a Monte Plata y hoy hacen 12 años que pasaron los Juegos Nacionales y tú crees que se pueden hacer unos Juegos Nacionales mañana, y lo vamos a demostrar el año que viene con los juegos escolares que se realizarán allá. Pero lo demostramos todos los años, donde el Licey, el Escogido, las Estrellas Orientales van en pretemporada a jugar al estadio de nosotros. Sí, es verdad. Eso dice que nuestro estadio está acorde de que esas personas puedan llevar a esos fogueos a nuestro pueblo. Si tú vas al play de softball de nosotros, te das cuenta que es un play, que cae un aguacero como una de las provincias que más llueve, pero a la hora y media se puede jugar softball perfectamente por su drenaje. Tú vas al multiuso los sábados y la calquera de niños que hay. ¿Por qué? Porque el senador ha hecho hincapié, pero nosotros hemos hecho hincapié de que las instalaciones son nuestras. Y por eso, antes de que empezamos a jugar, limpiamos todo. Tú vas a los baños de nuestro estadio y puedes tú sentarte con todo el amor del mundo, porque lo limpiamos. Hemos hecho de nuestras instalaciones nuestro templo de sacar los niños adelante. Pero yo te digo, no somos la provincia, no solamente olímpica, sino la capital de deporte dominicano. Puede decir a boca llena Monte Plata hoy que representamos nuestra provincia con mucho decoro. Nuestra región este, cuando se hacen eventos, tanto escolares como nacionales, y nuestro país cuando salimos, no solamente el país, sino que
donde quiera decimos Monte Plata, una de las provincias más pobres del país, pero de más deporte a nivel amateur. ¿Cuál ha sido el secreto para que Monte Plata tenga este éxito en el deporte? Porque obviamente conocemos el caso de Luguelín Santos, corredor, estás tú, está Luisito Pie, Bernardo Pie. Ahora la de judo que salió, el de pieza salió. Dime cuál es el secreto, porque siempre hay una fórmula. La fórmula es que cuando la juventud ve que no solamente con los estudios puede llegar, se puede dar adelante. Nosotros tenemos una dirigencia bien activa. Dígase desde Isao Gando, Charlie Mariotti, Fausto Severino, Carmen Leida Mora, Jesús Contreras, nuestro alcalde también, y un sinnúmero de gente que han llevado a las autoridades deportivas nacionales de que Monte Plata todo lo cuida. Y no es que te lo diga yo, como te digo, pueden ir mañana a la instalación y ver que están cuidadas. Es una inversión grande que ha hecho el pueblo como provincia, el senador que también invierte. O sea, el fin de semana empezó el doble A de Monte Plata en su décima edición, uno de los mejores doble A que yo he visto. ¿Por qué? Porque se organizan, trabajan, luchan. Y otra de las cosas es la rivalidad que nosotros tenemos interna. Una rivalidad deportiva que ha sacado su beneficio. ¿Por qué? Porque nosotros competimos con Bayaguana, con Yamasá, como si fuese con la capital. Entonces, entre nosotros mismos tenemos la rivalidad deportiva que nos hace que aumentemos nuestro nivel. Porque cuando hacemos municipal, todos queremos ganar, buscamos lo mejor, y ese nivel nos lleva a nosotros. Cuando vienen esos muchachos a las selecciones nacionales, cuando vienen esos muchachos a los fogueos de aquí, todo el mundo lo quiere en sus selecciones. Porque, otra cosa, hasta ahora yo veo que nuestros jóvenes se comprometen, nos comprometemos. Cuando llegamos a una selección nacional, damos lo mejor, porque sabemos que con esa selección nacional vamos a estudiar y vamos a cambiar nuestra vida si conseguimos una medalla. Y hablando de competencia, ¿cómo tú defines a un atleta completo? Es decir, además de tener el talento, ¿qué más debe tener un atleta que se quiera dedicar realmente al deporte? La disciplina. El atleta que no tiene disciplina, no importa el talento que tú tengas, la disciplina, la dedicación y el deseo por superación que nosotros conseguimos en el deporte es otra cosa. Hay muchos videos en las redes sociales, en Quinca Fórmula, donde dicen que la disciplina está por encima del talento, y yo veo que eso es una realidad. Tú puedes tener todo el talento del mundo y si no tienes disciplina, y yo creo que los monteplaqueños nos hemos dedicado a ser disciplinados dentro de las disciplinas que hemos practicado, no importa que sea judo, boxeo, fútbol. Una vez fuimos la meca del fútbol nacional con Bayaguana, con su equipo de fútbol. Y como que digo, en todo lo que tenga que representar nuestro país, nuestra comunidad, nuestra provincia, nosotros lo hacemos con mucha disciplina y con mucho amor a nuestra patria. Gaby, después de retirado ya, tú estás enseñando esos conocimientos me refiero a niños, dándole esa sapiencia que tú lograste en esos años, esa experiencia que se necesita, y también siendo un catalizador, un hombre como un escucha de posibles talentos, y ahora que vienen los Juegos Escolares de Monte Plata. Sí, bueno, mira, hay una frase muy célebre de grandes escritores y que todos hemos pasado por esos momentos, que dicen que uno no es profeta a veces en su tierra. Esa frase nos sirve a nosotros y el sombrero nos queda a la perfección, porque vemos que el 99.7% de los atletas que representamos nuestro país a nivel deportivo salimos por la puerta de atrás con el movimiento deportivo. ¿Por qué? Porque nuestras federaciones no le dan espacio a que uno pueda exponer su conocimiento. O sea, el Estado Dominicano gasta millones de pesos preparando un atleta como yo, un atleta como Luguelín, como cualquier atleta que se prepara, porque esto conlleva muchos recursos. Sin embargo, luego de esa capacidad que nos da de representar nuestro país a nivel olímpico, panamericano, centroamericano, mundial, luego los federados, si entienden que no necesitan de nuestro servicio, nada, no nos contratan, y uno tiene que ofrecer su talento internacionalmente. Yo por lo menos vivo de eso ahora mismo.
Yo tengo una empresa con un entrenador mexicano, se llama así, en que un juego aplicado al taekwondo, de lo cual nosotros damos seminarios a nivel internacional por todo el mundo. Ahora yo el 25 de este mes parto a Grecia, donde nació el olimpismo, a dar un seminario. De Grecia voy a Bélgica, de Bélgica a Marruecos, de Marruecos a Italia. Regreso el día 10 y el día 14 parto a Los Ángeles a dar un seminario también en Los Ángeles. O sea, lo que no estoy haciendo en mi país, porque mi país no hacen que uno pueda hacer que los jóvenes de aquí vean que nosotros sí podemos aportarle, no solamente a ellos, sino también a las selecciones. Lo que tenemos que hacer internacionalmente, y eso es penoso, pero lo que no hay que desmayarse, lamentablemente para muchas personas sufren de cuando uno se prepara, pero el profesor Juan Bosch dijo que el que no lee y no se prepara no tiene derecho a la palabra. Yo creo que nosotros, aparte de nuestra condición de atleta, trabajamos fuerte, sin descansar, sin dormir muchas horas, para poder prepararnos, tanto académicamente como deportivamente. Ahora, ¿tú piensas, o qué tú piensas que debe hacerse con relación al tema federativo, las federaciones, que para mí son uno de los principales males, vamos a decir, no las federaciones en sí, sino el sistema, cómo se ha estado manejando? ¿Qué tú piensas que se debe hacer con miras de que aquel joven, aquella joven, pueda tener una aspiración de entrar al deporte, tener un salario más o menos, y que conforme vaya teniendo éxitos, algo reglamentado, se vaya viendo la mejora de sus rendimientos de la República Dominicana? Bueno, por aquí tengo a Gabriel Mercedes, a Yudelki Contreras. Mira, Yudelki. Mira, Yudelki Contreras. Entiendo que para mí, Gabriel Mercedes, no voy a hablar de la atleta, no voy a hablar. Para mí, como ciudadano que pago mis impuestos y un ciudadano, yo creo que la Federación y el Comité Olímpico Dominicano deben de hacer que sus estatutos sean dos periodos y no más. Porque es que no puede ser que una persona diga que no cobra en una federación y dura 20, 30 años en una federación. Porque yo le digo, como joven, claro, yo si no me pagan, no trabajo, porque yo tengo hijos, tengo familia, tengo que pagar impuestos, yo tengo mi vehículo que le echo combustible, visto. O sea, que como una gente me dice a mí, ay, yo no cobro en una federación, yo me sacrifico en una federación y 20 años, 26 años, 30 años y no cobra. O sea, tenemos que regularizar, ponerle un salario al presidente de federaciones, si hay que ponérselo, que venga un salario por el Ministerio de Deporte, por el Comité Olímpico, por quien sea, pero que sean dos periodos y fuera, para que haya reciclaje. Porque una persona que dure 30 años en una posición no puede tener más idea, no puede tener una idea, no puede tener idea clara de lo que está haciendo. Entonces, eso yo entiendo. Si la primera magistratura de nuestro país, que es la presidencia de la República, solamente tiene dos periodos y no más, ¿por qué no hacerlo así en la mayoría de las instituciones? Vamos a hacerlo que sea así. Y yo entiendo que así vendrán caras nuevas, así vendrá el proyecto nuevo. Pero cuando estas personas quieren perpetuarse en las federaciones, comienzan sancionando a personas que quieran aspirar. Lo vimos en el caso de Diego Pesqueira, sancionado porque aspiró. Y lo vemos en el caso de muchísimas personas que han aportado tanto al deporte, Vieja Gloria, Inmortales, y hoy están sancionados a sus federaciones porque tienen un proyecto de aspirar, y de que los federados ven que tú tienes las condiciones de poder aspirar, que sancionan. Bueno, Gaby, entonces, eso lo hacen porque, como que digo, como una persona que puede sancionar por 20 años si su periodo es 4 años. Eso es como que, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y entiendo que la Federación, el Comité Olímpico Dominicano, tiene que algún día venir alguien que diga, esto va a ser desde la cabeza hasta nuestra base inferior, dos periodos y nada más. Pero no puede ser justo que nuestro Comité Olímpico, fundado en el 74 para los juegos, los 12 juegos, ha tenido tres presidentes. Eso te iba a decir. Gaby, eso te iba a decir. Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, el único que ha ocupado tres periodos presidenciales, y luego de ahí vino la reforma constitucional de la gran nación del norte, en donde solamente se permite dos. Él decía, el liderazgo es como el agua, hay que renovarlo. Entonces,
¿Tú crees que realmente se necesita ese tipo de estructura, de cambios realmente para... porque yo veo, fíjate que, por ejemplo, el periodista Joel Adames hizo un trabajo estupendo, sí, fabuloso, en donde él enumeraba, o por lo menos mencionaba, a varios presidentes de federaciones que entre todos ocupaban 209 años. Más que la restauración. Sí, óyeme. Entonces, ¿tú crees que debe haber realmente un cambio para todo esto? Pero no solamente, como te digo, no un cambio que se quiera estructurar, por decir, de federaciones exclusivas. Es que todas deberían hacerse desde la cabeza, como te digo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar un tiempo de que nada sea permanente. Es igual que el pabellón de la fama. El pabellón de la fama, lo que cogen las personas son permanentes hasta que mueran. O sea, nadie puede ser permanente en un cargo, porque es que eso no debería existir. Es que no es herencia familiaria. Estos no son herencia, y hay personas que creen que las federaciones la han cogido como herencia, y no debería ser así. Debería ser rotando para que todos cumplamos nuestro ciclo. Yo fui atleta, soy entrenador, soy dirigente, soy federado, cumplir nuestro ciclo. Pero ¿qué pasa? En nuestro país eres atleta, subiste de nivel, que estás preparando, saliste por la puerta de atrás con la federación y ya te excluyen. No te ponen como preparador físico, no te ponen... Hay muchísimos casos así. No te ponen como entrenador juvenil. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo que me hagan entrenador nacional. Ni a mí, ni a... O sea, no lo necesito, gracias a Dios y a mi preparación. Pero, ¿cómo que digo? Pero por lo menos que guíen en un proyecto. Claro. Porque es injusto que yo voy a México, que es el país con el que yo más veces me enfrenté a nivel internacional, y en todas las academias de México haya una foto de Gabriel Mercedes. Wow. En el 90% de la Academia de México hay una foto de Gabriel Mercedes, y en el país, ni en la Federación Dominicana de Taekwondo, que gracias al esfuerzo que yo hice, subieron de presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo gané en el 2007, ganábamos, nos daban 501,000 pesos mensual. Cuando gano oro en los Panamericanos de Brasil, nos suben a 750, y cuando gano plata en los Juegos Olímpicos nos suben a 1,089,000. Entonces yo hice un aporte para que la federación sea 1A, y nunca recibí un salario de la federación. O sea, no lo necesitaba, ni lo necesito, pero hay que entender que si la federación le entran recursos, y la parte primordial de las federaciones son los atletas, de esos recursos vamos a darle un poco a los atletas. Ah, no, que cobran del ministerio, que cobran de la guardia, pero no todos son guardias. Y lo que cobran del ministerio son 4,000 y 5,000 pesos. Pero, sin embargo, se paga más de flota. Un presidente de una federación paga más de flota que lo que le pueda dar de agua a un atleta en el mes. ¿Cuánto pagan? Wow. ¿Por qué? Porque todos los presidentes... Paga más de flota. Todos los presidentes de federaciones tienen flota de las federaciones. Que diga uno que no tenga flota al 100%, con roaming y todo. Que pagamos más de flota que lo que pueden darle a un atleta en su entrenamiento, con agua, Gatorade, vitamina, proteína. Sin embargo, el día del evento quieren comprarle una pastillita a uno, como que es un desparasitante, que esa pastilla que va a funcionar. Gaby, entonces, ¿cómo se hace un atleta de alto rendimiento, ganando 4,000 pesos en el Parni? Y con mucha suerte también en la guardia. En la policía. Pero aún así, aruñando, mi hermano. Entonces, ¿cómo se hace? El atleta es mago, el atleta... Mira, yo soy contador por carrera, ya licenciado en contabilidad. Y si un atleta tú lo pones a sacar su presupuesto al mes, el atleta es mago, porque ¿cómo tú puedes decir que tiene que venir del Olímpico aquí... a la villa, dos veces al día, muchas veces, o una vez al día, porque tienen a veces que quedarse aquí porque no tienen el segundo pasaje de irse a la villa. Sí, se quedan aquí el día entero acostados en el suelo. ¿Por qué? Porque ninguna federación o alguna tienen condiciones para que un atleta se quede ahí. Los baños no sirven, no tienen un comedor donde sus atletas puedan comer. Tú vas a la mayoría de las federaciones y los atletas comen en el suelo. Da vergüenza de que nosotros también en el mismo taekwondo, como una federación olímpica, comen en el suelo. No hay una silla donde sentarse para que sus atletas coman, no hay un baño donde bañarse con condiciones para que sus atletas se bañen después de un entrenamiento como debe de ser. No tienen agua caliente, agua fría, para que cuando termine un entrenamiento se puedan dar contraste y poder recuperarse.
pero eso no le importa a la mayoría de los federados. ¿Por qué? Porque paran una jipeca y cuando ellos dicen que se van, se van. Sin embargo, el atleta tiene que ir en una onza para allá, para la Villa Olímpica. Y tampoco a los federados le importa, porque tú que pones a sacar cuenta, el 90% de los federados no saben dónde viven sus atletas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es posible? No saben, porque yo gané, yo vengo de la indigencia, yo vengo de la miseria extrema. Y aparte de que me hice un medallista olímpico, nunca un presidente de una federación fue a mi casa a ver cómo yo vivía. Exacto. Antes de ser medallista olímpico, ni después que fui medallista olímpico. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿cómo es posible que hayan tantos atletas y tantas atletas que por años hayan ganado medallas y que estén viviendo en miseria, literalmente en la miseria? Es que no da, el sueldo que uno gana no da para comprar ni siquiera una plancha de zinc. Por eso yo que digo, es que el convenio que ha hecho el Ministerio de Deporte con el INVI, y esperemos que el jueves 16 de agosto, que es la reunión donde el ministerio va a anunciar los premios que le va a entregar a los atletas, salgan grandes cosas para los sí. atletas de mi país. Yo he conseguido en el deporte todo, como te puedo decir, tengo casa, apartamento, vehículo, pero estoy claro de que el Estado Dominicano no puede construirle a todos los atletas a su casa, pero sí quiero y deseo que en nuestro país se hagan planes para que progresivamente se le puedan ir haciendo mejoras. Pero ese compromiso también tienen que hacerlo los alcaldes, los senadores de esos pueblos que se benefician de ese producto de atleta que tienen, donde ponen en alto el país y la provincia. Y también ellos reciben recursos a ayudar a sus atletas, pero no esperar que las redes sociales ahora muestren la parte tan humana donde viven esos jóvenes, para poder decir, llegar allá y entonces hacerse los héroes, donde sabiendo ellos que esos atletas vivían ahí, hoy porque tienen la medalla o porque salen en las redes sociales, quieren ir a hacerse la foto y decir que ellos lo ayudaron. Sí. Y hacer cosas como la espuma de chocolate por encima, y que mañana vuelvan esos muchachos y tengan las mismas precariedades. Sí. Es que deben de haber políticas donde la atleta cobre un salario. No era justo cuando yo me enfrentaba con mexicanos que me decían, yo gano $3,000 y yo ganando $400. Pero eso es lo lindo del deporte, que la economía no sube al ring, pero se ve. ¿Sabes cuándo se ve? Cuando nosotros tenemos que desfilar con un sudador 15 días, 20 días y no nos lo podemos cambiar, y todos los países llevan 2 y 3 sudadores. Se nos ve cuando nosotros desfilamos con el mismo sudador que tenemos que ir a la premiación. Se ve cuando nosotros tenemos 2 poloches y los países desarrollados van con 10, 12 poloches. Entonces, la parte económica, la parte metálica se necesita para poder estar al nivel de los grandes países. Recuerdo que en una ocasión estuviste hablando sobre la creación de una asociación de atletas con miras a hacer respetar, vamos a decir, los derechos de los atletas. Eso no se dio, ni parece, ni hay, ni se vislumbra. Ya no se va a dar. Que se vaya a dar. Mira, nosotros de que esa asociación la empezamos a hacer, pero hubo mucha represión en nosotros cuando a Geraldino Vival tuvo el problema con la federación. Juana Rendel, Wanda Rijo, Julio Luciano, Holguín Santo, Luguelín Santa, que era un corredor de 400 sí, metros. Sí, recuerdo. Y yo intentamos, Fiol Vázquez, intentamos apoyar a Vival para que no se sancionara como se hizo, y decir que nosotros nosotros somos la parte esencial, nosotros somos la punta de lanza. Y intentamos hacer una asociación, pero como te digo, todo el mundo nos cayó encima, personal del Comité Olímpico, de las federaciones, diciéndonos que nosotros éramos militares, que nosotros no podíamos asociarnos, pero pertenecemos a las federaciones que vienen de asociación, pertenecemos al Comité Olímpico que viene de federaciones, y votan. El Comité Olímpico tiene presidentes de federaciones que son militares. Entonces, a nosotros como atletas nos prohíben porque somos militares, pero el Comité Olímpico tiene en su comité ejecutivo militares. Entonces a nosotros, los pequeños, nos dicen que no nos podemos asociar, pero ellos, que son la cúpula estructural, tienen militares votando por el Comité Olímpico, votando y presidiendo federaciones,
Entonces, ¿por qué a nosotros? Ellos nos prohibieron eso porque no querían algo que no se ha podido hacer en nuestro país, que nosotros tengamos voz en el Comité Olímpico. No estamos hablando de voto, voz. Que cuando escuche. Ellos vayan a hacer una reunión del Comité Ejecutivo, haya un atleta que pueda llevar inquietudes de la delegación al Comité Olímpico, que es nuestro máximo organismo gerencial en el olimpismo. Nunca ha habido un atleta que ha podido expresarse en el Comité Olímpico porque nunca nos lo han permitido. Eso es así. Nunca nos lo han permitido. Sin embargo, ahora se hacen la foto con quién, con el atleta. Sí. Cuando gana el atleta, nosotros vivimos por el atleta, pero nunca nos escuchan. Los federados nos exigen derechos, pero no deberes, pero no nos dan derecho a que podamos expresarnos ni siquiera con nuestras federaciones. Si tú hablas, que sancionan. Tú me exiges, pero no me da la oportunidad de expresar cuando la cosa está mal. Entonces, yo entiendo que ya no se va a hacer porque ya hay mucho miedo en los atletas. Ya tienen muchas presiones deportivas. Y si no lo pudimos lograr, como te digo nosotros, que éramos atletas con mucha imagen, con mucha fuerza de exigir nuestros derechos, no lo pudimos hacer y ya no se va a hacer. Yo te digo que no se va a hacer porque los atletas tienen quizá una cabeza, Víctor Estrella en un sentido, pero Víctor Estrella se va más a lo profesional y ya lo que le queda en el deporte es muy poco. Entonces, no tienen ahora mismo, el deporte dominicano carece de una cabeza, de un liderazgo, que lo digan, porque ¿quién podemos tener? La chica de voleibol, la reina del Caribe, pero esa muchacha tiene su problema resuelto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque van a lo profesional y a lo coso. Aquí estamos viendo imágenes de alguna de las casas, pero como que digo, no es un atleta, no es el que ganó medalla que vivía así. Yo viví así en el 1998 para el ciclón George. Mi casa quedó peor de así. Wow. En piso de cemento. O sea, yo logré ese medallito olímpico, pero si yo te enseño fotos de mi casa en el 98, ustedes saben que en el 98 fue el huracán George, sí, y sí. En Monte Plata fue uno de los pueblos que Maduro dio. Yo duré una semana durmiendo con 9 hermanos en una cama, durmiendo en el hospital, refugiado. En ese entonces, mucho problema. Pero, ¿qué queremos? Que nuestros atletas tengan mejores condiciones. No el 100%, porque si buscamos atletas que no ganaron medalla, también siguen viviendo así. Lo que hay que hacerlo paulatinamente. Yo voy de acuerdo que se le haga un plan, que ahora de aquí a diciembre se mejoren 60, 50 casas. No de plato, no, pero que sean condiciones dignas. Exacto. Donde tenga su baño, tenga su lavadera, y que también el plan social se una a esta, claro, a este maratón de remodelación de la casa de los atletas, y se lo equipen con su cama, su nevera, su lavadora, su bebedero si en un momento lo necesitan, porque de verdad que el deporte dominicano necesita la mano amiga del Estado y del sector privado. Viendo esas imágenes, Gaby, te hago la siguiente pregunta. Una de las cosas que yo creo que han sido positivas ha sido la creación del CRESO, creando sueños olímpicos. El CRESO se enfoca muy especialmente en el tema educativo. Ayer nuestro amigo Osvaldo Rodríguez Zuncar publicó dos tweets en el que, y una de las cosas que dijo fue que el tema de la educación, ¿para cuándo el tema de la educación hacia estos muchachos, los estudios? Entonces, te pregunto, ¿qué tanto puede influir para un joven atleta de alto rendimiento que vive en condiciones así, tener su cabeza bien puesta para los estudios? Mira, Osvaldo Rodríguez Zuncar, uno de los cronistas y de los narradores más respetados para mí, yo creo que, sí, amigo nuestro, que él está haciendo hincapié en que no solamente, como te dije ahorita, nos den el pescado, sino que nos lo enseñan a pescar. Sí. Hoy yo tengo este anillo en mi mano que recomienda la palabra que me dijo don Felipe Vicini. Tú eres en el 2011, 2002, uno de nuestros mejores legados como atleta. Pero ¿qué será de mañana si no hay estudio? Yo, gracias a Creso, en ese momento era Grupo Vicini, me gradué y ellos me pagaron todos mis estudios. Creso no tiene toda la disciplina deportiva.
Creso tiene algunas federaciones deportivas que está apoyando, pero la primera exigencia de Creso, de don Felipe Vicini, de todo ese grupo de empresas y de Manuel Luna, que es su promotor, es que para tú formar parte de Creso debes estudiar. No hay atleta de Creso que no estudie. Sí. Eso es una de las, eso es el punto notable con nosotros, donde tú quieres estudiar, desde UNIBE hasta la universidad que tú entiendas más humilde, la UA. Creso que paga maestría. Ahora yo empiezo una maestría en enero, que ellos me van a pagar de alta gerencia financiera. Creso no encamina recursos para tus estudios, curso técnico, curso medio, básico, los que no son bachilleres, su bachillerato. Creso que aporta al estudio 100%. No es que estamos hablando de que hay 60% y tuvo que el 30%, no, 100% apoya a Creso. La mayor inversión de Creso, eso es los estudios. Eso no hay duda. ¿Qué pasa? No todos los atletas, como te digo, de alto rendimiento forman parte de Creso. Sí. En la otra parte, Creso es solamente fogueo y preparación antes de los eventos. Sí. Creso no te paga una mensualidad. Creso te da la preparación, te da el dinero para que tú puedas viajar y prepararte para un evento determinado y vaya lo mejor preparado posible. ¿Qué pasa con Creso? Que Creso hizo el acuerdo con el Comité Olímpico Dominicano. ¿Qué pasa? Que al hacerlo con el Comité Olímpico Dominicano, los recursos del Comité Olímpico Dominicano van a Creso, van a la federación, sí, y de último llegan al colador, a la atleta. Algo que yo responsablemente y como siempre me he caracterizado, digo que en un momento debemos desencarnarnos los actores que han participado en Creso, los que están participando y los que apoyan, para que las cosas le sigan llegando y le lleguen lo más clara posible al atleta. Que es la parte humana, claro, que Creso quiere. ¿Por qué? Porque no podemos hacer que un programa como ese se dañe porque las cosas no están claras. Y la verdad es que don Felipe Vicini ha sido un desinteresado en el deporte, una persona que con tanto compromiso saca de su tiempo para ir a cada evento que se hace. Y esas 10 empresas que apoyan al Creso quieren que eso, lo mejor posible, llegue a nosotros en un momento, decir nosotros, porque yo sigo formando parte de Creso, porque aunque no soy atleta, fui el primer atleta que formó parte de ellos, sigo representando Creso, soy orgulloso del apoyo, de la inversión que ellos han hecho en mí, porque gracias a ellos pude terminar mi carrera universitaria, gracias a ellos veo que otros atletas se han graduado, y ellos, lo lindo de ellos es que están haciendo que nosotros formemos parte de sus empresas, llevándonos al sector privado. Ay, qué bien. O sea, cuando qué tú bien, te gradúas y eres atleta Creso, ellos te ofrecen que hacen una entrevista de trabajo, y si dentro de tu tiempo tú dejas de ser atleta, quieres formar parte de una de esas empresas que ellos hacen, que vas al sector privado, que la cosa es muy diferente. Claro. Entonces, lo que queremos que muchas personas sepan, que Creso ha cambiado la vida de muchos atletas, y estoy de acuerdo con Ovaldo Rodríguez, donde dice de que los estudios para cuándo, pero los estudios están ahí. Y aquí lo puedo decir la boca llena, los estudios de todos los atletas que forman parte de Creso están garantizados. No importa la carrera profesional que decidan, simplemente nos exigen un índice de 2.7 en adelante. ¿Por qué? Por el compromiso de atletas. Yo me gradué con 3.6, pero no todos los atletas tienen ese manejo de salir de un entrenamiento cansado a coger para una universidad, porque no es fácil. Es así. El alto rendimiento y los estudios son vehículos que van de la mano, pero cuando tú coges 3 horas de entrenamiento y tienes que ya coger 2 horas o 3 horas de clase, a veces con una empanada o a veces sin el pasaje, y tienes que bajar de aquí del Olímpico a Utesa o a UNE o a cualquier universidad a pie, porque no quiero la clase que tengan vehículos. Y el que tiene vehículo quizás no tiene la gasolina para que se moviendo 24 horas al día en su vehículo. Pero sí, sí es importante de que sepamos de que Creso en esa parte no escatima esfuerzo ni sacrificio para nosotros en la preparación académica. Hace algunos días, un connotado cronista deportivo de larga data dijo que el tema de las condiciones socioeconómicas de los atletas es una leyenda, porque ahora con el Creso, con
con el tema de ser militar y el PARNI, tiene sus problemas resueltos. ¿Qué tú puedes decir al respecto? Bueno, si él entiende que tiene los problemas resueltos, ganar. El atleta que más gana, como que dije, gana 26 mil pesos. Tú puedes decirlo, es un lugar libre en el sentido de los activos. Te puedo decir de lo que recibe. ¿Por qué? Porque Luguelín es capitán de la Fuerza Aérea y gana 17 mil pesos del PAN. Y por ser capitán quizá gane 14 mil, 13 mil pesos. Okay. Entonces, eso, si él tiene los problemas resueltos, yo entiendo que la canasta básica familiar ronda los 30 mil pesos. Entonces, estamos hablando de una persona que nosotros como atleta, o los atletas de alto rendimiento, ya nosotros no, porque no soy atleta de alto rendimiento, somos personas que no somos normales. ¿Por qué? Porque claro, necesitamos medicamentos que no sean genéricos. Porque si te pone cualquier medicamento, puede dar positivo. Y las personas aquí no piensan que fue a un medicamento sí, para el dolor de cabeza. Droga. ¿Por sí, qué? Sí. ¿Por qué? No, un país de poca cultura deportiva. Pero un inhalador B, un Tazín, un Alcacerse, le puede dar doping a un atleta. Sí. Porque para la Federación Mundial son esmacarantes de dopaje. Entonces, cuando tú das doping a esa sustancia, que sancionan como cualquier sustancia porque no saben lo que tú tienes. Es igual que un diurético. Lo sí, que una persona se mete para la presión, que es una furosemida para que tú orines, si tienes la presión alta, si un atleta se lo consume, vemos el caso de Elio Rojas del 2002, dio positivo y se tuvo que ir al deporte profesional por un diurético. ¿Por qué? Porque los atletas de combate usan eso para bajar de peso. No, pero el mismo caso de Robinson Cano, a un diurético. Robinson Cano dijo que era un diurético y le creemos, sí, pero ¿qué pasa? Para las agencias son enmascarantes de sustancias que no lo descubren, porque tú te puedes meter cualquier sí, sustancia anabólica y te metes un diurético y lo que sale es el diurético. Claro, porque te enmascara inmediatamente el plasma, en plasma en la sangre. Y ese plasma que dura de 6 meses a 1 año para poderse limpiar. Y entonces vamos a sancionarlo por 1 año porque es el tiempo que nosotros entendemos que su rendimiento puede mejorar o puede empeorar. Gaby, finalmente de mi parte, si tus hijos en el día de mañana deciden tomar el mismo camino que tú, lo apoyaría. ¿Tú lo apoyarías? 100%. Sí, yo, ¿no sería de estos padres que dicen, no, porque espérate, no, yo también no, recibí mis golpes? No. O sea, tú sabes que a veces los padres, no sé si te pasa, sí, en tu sí, caso, Queremos lo mejor para nosotros, pero decimos lo mejor, pero tienen que entender que hay que ganarse las cosas. Ya el nombre mío, mi hijo, yo tengo un hijo que mide 6 pies y 1 pulgada. Es cadete de la Policía Nacional, el primer año de la academia. Es el mayor. Tengo uno que juega béisbol de 12 años y una niña de 7 años. Yo siempre he dicho, cuando a mi hijo le preguntan que quién es más grande de él y yo, él tiene una respuesta. Dice que mi padre, porque él es más alto de estatura, pero para él, la persona hace grande, yo le he demostrado a ellos y a muchas personas que no se mide de estatura. ¿Qué pasa? Yo creo en el deporte y si yo todo lo que conseguí poderle darle una mejor condición de vida a mis hijos ha sido a través del deporte, y ellos en el mañana deciden hacer deporte para que también sus hijos tengan un mejor modo de vida del que ellos mismos puedan tener, yo lo apoyaría. No me voy de que porque hay que yo no quiero que sean taekwondo porque yo tuve problemas con la federación. No. El problema mío fue mío. Si ellos tienen un talento y la federación o el país lo necesita y hay que explotarlo, ellos tienen que trabajar por su talento. Ahora, es con disciplina. Pero no puedo negarme a que representen el país en lo que yo lo hice por 18 años, que es el deporte. El deporte es el vehículo más hermoso para una persona saber que su hijo está bien. Tú saber que tu hijo hace deporte es saber que no va a consumir droga. ¿Por qué? Porque si se hace una prueba de doping y dio positivo, está afuera. Es saber que no va a consumir alcohol, porque el alcohol y el deporte no ligan. Es saber que tiene que estudiar tanto a sus adversarios como prepararse académicamente. Si tú te fijas, ningún medallista de alto nivel olímpico no tiene ni siquiera una base académica regular. Porque no hay forma de que tú llegue al alto nivel deportivo si no tiene algo académicamente por lo menos estructural y resuelto. Y yo lo apoyaría. Simplemente yo quiero que ellos sean personas jóvenes de bien para mi sociedad, para mi país, que es el país en el cual yo
digo que decidí vivir, porque yo digo que no me voy de mi país, Dios mediante, porque aquí sembré mi nicho, aquí soy Gabriel Mercedes, el medallista olímpico y el joven ciudadano que da lo mejor por su patria, pero mis hijos tienen que hacer deporte. ¿Qué significa para ti estas imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que es el momento donde tú anuncias? Nosotros realmente que te podemos decir es que nos sentimos bendecidos de ser ministro, justamente que vas a estar ya entrenando a otros muchachos. Felicitaciones. Mira, fue una decisión que yo tuve tiempo pensándola, fue una decisión que no lo hice en el periodo 2012-2016, porque las condiciones con el ministro pasado no se me dieron, pero era algo que yo venía soñando, venía estructurando, que me sentí orgulloso de que la prensa dominicana, el presidente del Comité Olímpico, el ministro Danilo Díaz y muchas de las personas que estuvieron en esa mesa principal me apoyaron a lo largo de toda mi carrera. Ahí vemos a Don Eddie Olivares, que fue miembro de la Junta Central Electoral por 10 años, y mi compadre me ha honrado con su amistad y estuvo ese día. Ese día lo quise hacer para que el pueblo dominicano vea que nosotros atletas hay algo que estamos renuentes, que es la palabra retiro. Pero cuando tú tienes una preparación y sabes lo que tú quieres en tu vida, tú tienes que tener las fechas de cuando vas a hacer las cosas. Y ese fue un 11 de octubre donde yo me sentí orgulloso de anunciar mi retiro del certamen competitivamente, porque te digo que el taekwondo no lo dejaré nunca en mi vida, es parte de mí, lo llevo en mi sangre. Y hay una frase que dice que un gran talento conlleva una gran responsabilidad, y el que sabe algo y no sabe expresarlo está en el mismo lugar de alguien que no sabe. Entonces nosotros, nuestro talento lo estamos llevando a otros jóvenes para que vean que sí se puede lograr, sí se puede luchar, sí se puede dar lo mejor de uno dentro y fuera del campín. Pero de verdad que me honré de poder hacer un retiro oficial de mi carrera competitiva. Hay algo realmente lo que podemos decir, Gaby, es que viendo en retrospectiva, ¿te arrepientes de hacer, de haber hecho o de no haber hecho? No, yo creo que arrepentirnos de las cosas que hacemos es mejor cogerlo como experiencia. Si nos salieron mal, vivir la cosa de que no debemos volver a hacer. Pero yo disfruté cada momento que representé mi país, disfruté cada espacio, cada contienda que competí, la viví al máximo. Nunca tuve miedo en el sentido de competir con los mejores, porque siempre tuve una meta que los mejores, los títulos son para perderse y los récords para romperse. Entonces, si tú tienes esa meta en tu carrera deportiva, no importa con quién que salga, porque yo siempre decía que la competencia no se gana el día del combate, se gana día por día entrenando, preparándote. Y como yo hacía tan buenas preparaciones, yo solamente decía que se haga la voluntad de Dios, y la suerte es la oportunidad con la preparación. Yo tengo la oportunidad y tengo la preparación, entonces salí a buscar mi suerte. Amén. ¿Cómo tú puedes definir esta generación de taekwondoístas? Bernardo Pie, Luisito Pie, Catherine Rodríguez, entre otros. Bueno, una generación que al igual que nosotros ha tenido su relevo. Nosotros relevamos a Dani Vizcaíno, campeones mundiales, a Nasiri Pérez, a un sinnúmero de grandes atletas que también representaron el país, y esta generación ahora sigue representando el país. Nos renovó el taekwondo, se ha tecnificado más, ya las cosas no son como antes, que los puntos los marcaba los árbitros, ahora todo es electrónico. Eso le da a ellos una seguridad, porque cuando nosotros salíamos a competir con Corea, la pantalla estaba 0-0, pero era 2-0, porque siempre esos países tenían dos puntos que los árbitros se lo ponían en cualquier momento. Pero ahora eso no pasa, ahora todo es electrónico. Estos muchachos están trabajando bien, vienen con, como lo que dije, con el hambre,
con el deseo de superarse y de ver que nosotros también, viniendo de abajo, lo logramos, y ellos están haciendo un gran trabajo y le seguimos augurando muchos éxitos. Amén. Señor Bosch, David Hernández. David, llama mucho la atención tus reclamos, lo que vienes exigiendo desde hace un tiempo, tu aspiración en un futuro sería presidir la federación y quizás, quién sabe, si llegara a ser presidente del Comité Olímpico Dominicano. Me llama mucho la atención esa parte, porque sería bueno que un atleta forme parte de la estructura del Comité Olímpico, como tú señalabas, personas que han vivido las cosas que verdaderamente los atletas han sufrido, que vienen desde abajo. ¿Nos pudieras hablar un poquito sobre esto? Mira, hubo un proyecto que muchas personas me intentaron vincularle, que yo iba a aspirar a presidir la Federación Dominicana de Taekwondo. No que digo que no pueda tener en un futuro una aspiración, porque como que dije, nosotros tenemos que saber que las instituciones se quedan, los hombres pasamos. Entonces muchas personas quieren perpetuarse en las instituciones y durar los años que duran sin dejar un legado. Yo entiendo que las instituciones deben de ser para tú dejar un legado y dejar que las instituciones sigan fluyendo. Entonces, en el Taekwondo yo cambié mi vida. En la Federación Dominicana de Taekwondo yo pasé más tiempo que con mis hijos. Yo le dediqué más tiempo a la Federación Dominicana de Taekwondo que el tiempo que le dediqué a mis hijos por 18 años. Entonces, ¿qué puedo decir? No puedo dejar ver que el deporte que cambió mi vida y ha cambiado la vida de cientos de jóvenes se destruya por personas que crean que no pueden cambiar las estructuras deportivas. Nosotros necesitamos que eso no sea así para siempre. Sí, en un futuro, te digo, me gustaría tomar y ser parte de la federación en cuanto a lo dirigencial, pero ahora mismo no está en mis planes eso de dirigir la Federación Dominicana de Taekwondo. Y el Comité Olímpico también tiene que llegar a un tiempo en que nosotros, nuevas generaciones, asumamos los compromisos de dirigir el Movimiento Olímpico Dominicano. Gaby, el PARNE, el Programa de Apoyo para Atletas de Alto Rendimiento. Nuevos valores e inmortales. No, exactamente. ¿Cómo tú lo definirías hoy? ¿Y qué tú entiendes debe ser mejorado de dicho programa? Bueno, yo entiendo que el PANI debe reorganizarse, debe refundarse en el sistema público administrativo. ¿Por qué? Porque el PANI es el programa que se creó en el 2008, luego de los Juegos Centroamericanos de Maracaibo 98. Fue un programa que cambió nuestra vida, porque empezó a asegurar de seguro médico a los atletas, a sus familiares más cercanos, padre y madre, transporte, vestimenta, y ahora mismo el PANI no tiene razón de ser. O sea, el PANI no está haciendo el programa que era años atrás, donde el PANI le daba a los atletas hasta un poloche que decía PANI, que con ese poloche que subía a la onza y no pagaba. Un acuerdo, claro, eran acuerdos institucionales que había, que no lo hacen. O sea, el Estado Dominicano puede hacer acuerdo con instituciones como la ONSA de que los atletas, ya sea con un carnet, ya sea con una identificación, puedan usar ese transporte del Estado sin tener que pagarlo, porque tú que ahorras ese dinero y puedes decir dos veces al día, yo me voy para la villa y vengo ahorita, pero mi ONSA, sin pagarlo. Y son cosas que se pueden hacer en mejora del atleta, claro. Pero esos son programas que tiene que crearlo el PANLI, no el ministerio en sí. O sea, el PANLI tiene un viceministro que es Emmanuel Trinidad, que ya ha sido viceministro de ese programa por 6 años, y entendemos que necesitamos que el PANLI se relance al apoyo de los atletas. Antes todos los atletas, cuando no tenían un pasaje, iban al PANLI y los directores le daban su pasaje. Me voy para Samaná, no tengo el pasaje. Y había una caja chica para eso. Entonces, no importa el salario que tú tengas, porque es que el salario no le da. Que yo entiendo que el PANI debe tener un relanzamiento, la puerta se abierta para que los atletas sigan pudiendo exigir algunas de sus reclamaciones y poder hacer que nosotros nos sintamos representados, o los atletas se sientan representados por un director de un programa que es tan especial, por un programa que ha dado tanto
a la República Dominicana como es el PAN. Tú sabes que me llama mucho la atención los diferentes sueldos que se asistencia económica que tiene el PAN. Obviamente los 4,000 pesos, eso es más que simbólico. Pero por ejemplo el caso de Yudelkis Contreras. Yudelkis gana alrededor de 12,000 pesos en el PAN. Yudelkis, que lo ha ganado, bueno, estuvo a punto, se quedó a un kilo de ser medallista olímpico. Exactamente, entonces, sin embargo, hay atletas que ganan más que ella y que tienen sus méritos, pero no tienen todos los méritos que ella tiene. Y así hay otros casos también. Entonces, me pregunto, ¿no crees tú que debe haber una reglamentación más, vamos a decir, más fuerte, y que no haya ese nivel de subjetividad en premiar y reconocer a los atletas dependiendo de lo que ha logrado, de lo que ha acumulado? Y en este caso, una Yudelkis Contreras, como otras, están por encima de todo el mundo. Así es. Bueno, tú puedes decir a lo mejor un Víctor Estrella, por decir algo. Que Estrella no está por encima de Yudelkis. No, pero un ejemplo. Entonces, es lo que te digo, es como contradictorio que ella, que esté ganando tan poco, porque es una miseria realmente, pero que hayan también atletas, muy, muy bien por ellos, pero que hayan atletas ganando más que ella. Lo que pasa es, como te digo, el deporte, como hay frases que dicen que no agradecen igual a rencor. Yudelkis Contreras, doble campeona panamericana, una de las medallistas, sí, centroamericanas más laureadas, varias veces medallista mundial, se quedó a un kilo de ser medallista olímpico en Beijing, gana 12,000 pesos. A ley de nada. ¿Qué pasa con eso? Como te digo, es una estructuración de cosas que se hacen que a veces uno no lo entiende. Es igual el caso de Gustavo Dionisio, sí, de violín, doble campeón panamericano, señores. Estamos hablando de doble monarca continental, que no es paja de coco donde cae Estados Unidos, donde cae. Y no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque las nóminas del PAN las manejan las federaciones. Y muchas veces los presidentes de las federaciones mandan personas de su entorno a que cobren más que grandes atletas, familiares, hijos, la mayoría. Por eso es bueno que se revisen esa nómina del PAN. Hubo un tiempo que habían más familiares de federados cobrando que atletas. Wow. Es así, entonces, wow, tiene que llegar una persona que tenga el compromiso social con el deporte, con los atletas, sin compromiso con las federaciones, donde haga y revise eso de pie a cabeza. Pero ¿qué pasa? Si tú te fijas, la mayoría de los grandes atletas hemos tenido, como que dije, que salir de las federaciones y el Ministerio de Deporte, luego ellos nos sacan y a veces no quedamos ni trabajando, o algunos, si no se preparan académicamente. Tú sabes, antes de que el señor Voz, David Hernández, haga la siguiente pregunta, yo recuerdo que en el 2011, 2012, tú fuiste patrocinado por una empresa. Por varias empresas. Exactamente, o sea, pero eso yo no lo veo ahora. O sea, yo no he visto atletas con muy honrosas excepciones. Por ejemplo, bueno, las mujeres de Cristóbal Marte, las reinas del Caribe. Sí, pero son patrocinios comunes. Mira lo que pasa. Cuando tenemos miedo, no sabemos lo que tenemos entre las manos. Yo supe lo que tenía entre las manos después que me hice medallista panamericano de Brasil 2007. Cricón entró a mi vida. En el 2008, cuando gano la medalla olímpica, otras empresas intentaron contratarme telefónicamente y yo dije que no, que firmaba con ellos, porque cuando yo no era nadie, ellos me apoyaron. Exacto. Y me quedé con Tricón por esos 4 años más, del 2008 al 2002, con un buen patrocinio, un buen contrato. Pero yo salía y hacía mi carta para llevársela a personas. Yo no estaba en nada en el Olímpico y me fajaba en mi computadora, hacía una carta y la llevaba. ¿Qué pasa? Ahora la mayoría de federados dicen que si el atleta firma, tienen que darle un porcentaje a los atletas. Los atletas prefieren no salir a buscar nada, porque los federados no buscan ellos patrocinio para sus atletas. Sin embargo, quieren un porcentaje de lo que tú consigas.
Y yo siempre digo que yo te puedo dar un porcentaje de lo que tú me consigas, pero de lo que yo consigo no te puedo dar aquí. Claro que no. Entonces, la mayoría de los atletas y de las empresas, cuando le plantean eso, dicen que no van a apoyar a nadie. ¿Y las federaciones le dan suplementos a los atletas? Una semana antes de cuando van a viajar. La mayoría no le compran suplementos a los atletas. Yo te digo, yo firmé un gran contrato con una empresa de suplementos y esa empresa me cambió la vida, porque cuando tú tienes tu parte básica, mira, la ropa con Anthony, el teléfono con Tricón, la vitamina con Nutrilite, el banco VHD que me apoyó un Tricón, o sea, tú tienes esas condiciones económica cubierta, que uno te preocupa. Claro, tu vivienda, tu vehículo, esa es la tranquilidad que un atleta necesita. Por eso vemos que los peloteros de grandes ligas o los basquetbolistas, cuando firman un contrato, su tranquilidad llega. Muchas veces fallan o se desconcentran de su cosa, pero en el deporte amateur no es así. Gaby, pero tú acabas de denunciar algo, dos cosas acabas de denunciar aquí. La primera es que efectivamente sí se emite un dinero a los atletas, pero el dinero no llega como debe, como corresponde. Y la otra es que los atletas no pueden buscar su propio patrocinio porque tienen que entregar, después de hacer su diligencia, tienen que entregar dinero a las federaciones. Yo fui atleta y pasé por lo que estoy diciendo. Yo fui atleta. Y que digo, porque conmigo hicieron reuniones. Ah, no, que si aquí quedan 100 allí, que tienen que dar 30. Que, no, porque que la figura soy yo. Inclusive. Pero es que si es propia diligencia. Yo hago mi diligencia. Claro. ¿Entiendes? Yo no quiero. Ahora, si tú me consigues un patrocinio, yo te doy. Porque eres tú que me estás saliendo a conseguir un patrocinio. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo sí que puedo dar, pero no yo lo que yo salga a buscar. Y yo te lo digo. Yo lo hago responsable porque yo lo viví. No es que yo me lo estoy inventando ni que me lo dijo un atleta. Es igual de que aquí tiene que llegar un día donde los atletas puedan abrir la boca y no firmar el boleto, el recibo en blanco a los federados para ponerle ellos la dieta que ellos quieran, entregando que ellos la dieta. Un federado que da $30, 100, 200, $300 y que pone a firmar un papel en blanco sin tú sabes si que van a dar 2.000, 500, 1.000. Yo no lo firmaba porque yo soy un colocador y mi firma tiene fe pública. Donde yo firmo, yo tengo que ver lo que usted me ponga ahí. Pero muchos lo firman en blanco por el miedo, porque si no, no que llevo al otro viaje. No que llevo al otro viaje, si no me lo firmo en blanco. Y ahí hay $300, $400. Para mucha gente, esos son 16 mil pesos, esos son todos los cuartos del mundo. Pero cuando a mí me llegó ya la posición económica que empecé a asumir en el deporte, a mí hay que poner, firme en blanco, no, ¿cuánto hay para mí? Usted porque no sabe lo que se puede mover. Y no, y se mueve mucho interés, los bancos, los atletas no lo dicen porque tienen miedo a ser sancionados y serían sancionados. ¿Por qué la de Grima fue sancionada? Porque la mandaron 2 meses a España y cuando recibió al presidente de la Federación de Grima, que hizo Junior, todos lo sabemos, no la sancionó. Uh-huh. Sin embargo, ahora esa muchacha viene y gana medalla de bronce en Barranquilla de nuevo. Hay que abrazar y todo con él, el que vivía hablando mal de él. Que por cierto, esa muchacha. Y es así, es lamentablemente, sí, de que nuestro deporte, hay una dictadura deportiva del silencio. Atleta que se quejó, atleta que lo sancionamos y no lo llamamos más. Y nosotros somos ley, batuque y constitución. Nadie nos quita. ¿Qué me decían a mí? Cállate porque el Jay no te va a salvar si los olímpicos que sancionamos. Es como los atletas. Cuidado si comienza a exigir casa, el presidente. Cuando van a la. Fernández, es la oportunidad que tiene cualquier ciudadano dominicano de estar al lado del primer líder mandatario de la nación. Esa es tu oportunidad de tu vida. Tú lo que tienes que ser respetuoso de la cosa. Claro. Pero los federados viven exigiendo aumento de recursos. Aumento de recursos, que con esos recursos no podemos hacerlo. Sin embargo, yo el día que tengo la oportunidad de decirle al presidente, presidente, yo vivo mal, resuélvame. Claro, normal. Eso es, oye, no es a todos los atletas, como se lo digo, y se lo digo a todos los atletas que me llaman, me escriben. Yo quisiera que como sociedad, como país, tuviésemos los problemas resueltos, pero es inagotable los recursos que habría que gastar para resolver el problema de vivienda del atleta dominicano. Eso es así. Es un déficit de habitación de casa que hay a nivel de país.
se ve en el proyecto que hizo el presidente en la Barquita, en la ciudad Juan Bó, para personas de escasos recursos que no tienen. Así mismo es el deporte dominicano. Claro. ¿Qué pasa con nosotros? Tiene que llegar un momento en que nosotros los atletas, los atletas puedan exigir su derecho y no tener el cuco de que somos militares, que somos policías. Yo respeto y amo mi institución. Dominicano, si se trabajara de manera más transparente, Gaby. Cogiendo y luchando por un tercer lugar con Cuba, porque Cuba ahora mismo no tiene deporte. Cuba ahora mismo está en recursos. No es que nosotros hemos subido tanto, es que Cuba ha bajado. Cuba no compite ni siquiera por el segundo lugar en Centroamericano y del Caribe, donde Cuba ganaba esos juegos. Venezuela, con todos los problemas políticos, sigue encima de nosotros. Entonces, si nosotros pudiésemos exigir nuestros derechos, nuestros deberes como atleta dominicano, nosotros hubiéramos peleando en tercer lugar, no conformándonos con un quinto, que estamos ganando desde el 2002. ¿Tú estás de acuerdo, Gaby, que el sector privado sea apadrine por completo las diferentes federaciones? Lo ha hecho con el baloncesto desde hace unos años. Y el voleibol. Y con el voleibol. Y recientemente. Sí, el sector privado no apoya el voleibol en sí, Cristóbal Marte. Sí, sí, ahora pero entran Creso un poquito en voleibol, pero ¿qué Cristóbal Marte? Pero fuera del Creso, yo digo, por ejemplo, la empresa Southgate hace unos años, patrocinada por el grupo Narri, comenzó a patrocinar el baloncesto. Y se han visto los resultados. Recientemente hubo un convenio entre la federación y otro grupo de sector privado de los Vicini que se creó Pro Baseball. ¿Estás tú de acuerdo con que se involucre más? Que se sigan involucrando, pero que sea con el atleta. Exacto. Porque la federación es una institución, una ONG que maneja recursos, tanto público como privado, pero no a veces le llega como le tiene que llegar a la parte primordial, que es el atleta. Sin embargo, si los vecinos van a hacer como hacen, el grupo Creso hace una revista, no pone ninguna cara de federación, no va y pone la pared de la federación, pone la cara del atleta. Entonces el convenio tiene que ser con la imagen mía. ¿Para qué ponerme ahí? Usted tiene que pagarme. Porque la figura de Estados Unidos, ¿de qué viven? De su imagen. ¿De qué yo vivo? Claro. De mi imagen. Entonces, si usted hace un convenio, en el 2003 no pasó eso, en los Juegos Panamericanos, el Comité Olímpico hizo un acuerdo con Frito-Lay. ¿Y a quién lo puso en Frito-Lay? A Juana Rendel, a Wanda Rijo, a Vival, y nosotros fuimos y íbamos a demandar Frito-Lay. Porque ahí no está la cara del Comité Olímpico. El Comité Olímpico es una casa, es una institución jurídica. Si usted hace un acuerdo con el Comité Olímpico, quírele una foto al Comité Olímpico y póngalo en su papita. Si usted hace un acuerdo con la federación, quírele una foto a la federación, pero si usted puso mi imagen, ahí usted tiene que pagarme por mi imagen. Y eso es lo que nosotros como atletas quisimos exigir y no nos dejaron. Y es lo que yo exijo. Para mí ponerme en una revista, no es que el Comité Olímpico le dé un derecho, o que la federación le dé un derecho, porque yo pagué mi impuesto para yo registrarme como persona jurídica, y el que ponga una foto mía tiene que pagarme. Si hizo el convenio con el Comité Olímpico, pongo una foto del Comité Olímpico. No, puede poner una foto de los atletas, pero no, pagándole el porcentaje que ustedes que ustedes corresponden por utilizarlos. Exacto, ¿entiendes? ¿Sabes? Eso es, pero ¿qué pasa? No, los atletas no lo hacen, no lo exigen por el miedo. Aquí hubo una empresa que puso una imagen mía en un letrero de una tienda de zapatos, y yo fui con mi abogado, le hice una foto con el periódico Al Día y lo iba a demandar. Puedo decir que en el 2008 la Cervecería Nacional Dominicana, que ha apoyado tanto al deporte, puso una foto mía y yo lo iba a demandar, porque usaba mi imagen sin autorización. Una empresa que recibe recursos y que recibe, no me importa lo que hayan apoyado el deporte, es que si usted usó mi imagen, usted tiene que pagarme por el uso de mi imagen. Y en el deporte dominicano, los atletas tienen miedo y dejan que sus imágenes se usen a negociaciones a espaldas de lo que le están dando a otros. Y al no exigir nuestro derecho, entonces estamos dejando al libre albedrío de que esas personas se sigan aprovechando. Y el sector privado tiene miedo
de llamar a nuestros atletas a representar imágenes porque saben que van a tener represalia. Es por eso que nosotros necesitamos una cabeza que lleve en un momento determinado a que sepamos que no tenemos que tener miedo, sin faltarle respeto. Como que dije, soy mayor de la Policía Nacional, 18 años mi institución, amo la Policía Nacional, la represento con mucho orgullo y dignidad, pero soy un ciudadano que crea esa institución mayor de edad. La institución de la policía no me reclutó a mí a los 3 años de edad y me crió. Me reclutó cuando yo tenía una cédula porque ya tenía derechos y deberes adquiridos. Que lo pierdo algunos derechos por ser policía, sabiendo que no tengo que reclamar, no puedo hacer huelga, no, pero puedo hablar y expresar con justeza mi trabajo. Y mi trabajo era hacer deporte. Ese era mi trabajo, hacer deporte. Y si yo trabajo ahí, ahí es que tengo que cobrar. Lamentablemente nuestros atletas, en el caso de Yudelgui Contreras, que gana 12 mil pesos, ¿tú crees que es justo? Una barbaridad, por Dios. Estamos hablando de la persona después de Wanda Ríos, más ganadora, más laureada de la pesa. Yudelgui ganó placa en Santo Domingo 2003 y de ahí al 2011 fue la cara de la pesa dominicana. Sin embargo, Beatriz Pirón tiene 2 años compitiendo y que muchachas ganan 20 mil pesos. Y está bien. Puede ganar 40 Beatriz Pirón, pero no dañe la trayectoria de lo que Beatriz empezó a hacer pesa por Yudelgui, por seguir a Yudelgui. Yo le digo a Yudelgui que ella como mínimo debiera estar en 50, 60 mil. No hay ese salario, como que digo, no hay ese salario en el panel, pero ponle 30 mil pesos. Ponle 30 mil pesos a una doble campeona panamericana y triple medallista mundial. Sí. Ponle 25 mil pesos. Ponle un salario, sí, pero que por lo menos tenga lo básico cubierto en una disciplina que tú necesitas suplemento, vitamina, porque eso tiene su nombre, hermano. Oh, pero ven acá. Internacionalmente se le dice halterofilia, pero aquí se le dice pesa. Sí. O sea que eso no es liviano. Eso pesa. Levantar pesa. Eso pesa. Entonces, cada deporte tiene su conjetura. ¿Qué pasa? La ventaja que tienen las chicas de voleibol, que para mí es el único proyecto nacional que tiene relevo en sí. Aquí no hay un proyecto que pueda plantear que relevo, el voleibol. Porque tú vas ahí, hay niñas desde 12 años, sí, adelante. Sí. Pero es con inversión de una persona visionaria que también se lleva su mérito y sus recursos. Porque cuando esas chicas juegan a nivel internacional, que habían Cristóbal Márquez, absorbe un poco de lo que invirtió en esa chica. Exacto. ¿Entiendes? Pero esa chica compran su vehículo de lujo, su apartamento de lujo. Esa chica, tú nunca la vas a ir cojeando por sueldo, ni por salario. Ganan 3 mil pesos, 9 mil pesos. No le importa. ¿Por qué? Porque ella, aparte de representar el país, el voleibol se ha jugado profesional. Si miramos ahora al balonmano, hay varias chicas de balonmano que salieron a Europa también, sí, a representar. Eso ahorita va a hacer que el balonmano coja un auge diferente. Cuando ya se puede jugar a nivel semiprofesional, a nivel europeo, y tú recibes recursos. Está pasando en el tenis. ¿Eh? Está pasando en el tenis. En el tenis, pero fíjate que si Creso no hubiese apoyado a Víctor Estrella, Víctor Estrella no hubiera caído, ya hubiese caído hace tiempo de ranking. Pero cuando tiene que ir a Dubái, de Dubái tiene que ir a Colombia, de Colombia tiene que venir aquí. Eso es un boleto aéreo de una hora para otra y es costoso. Entonces, es que vean que es una inversión, no un gasto. Por cada dólar que se invierte en deporte, la Unión Panamericana de Medicina dice que se ahorran 6 en salud. Vamos a invertir en deporte. Deporte, nosotros necesitamos, sí, más inversión en deporte. Pero, como dije antes de comenzar nuestra entrevista, es que el Ministerio de Deporte, en un momento determinado, tiene que desintoxicarse y crear una dirección de atletas de alto rendimiento que reciba recursos, como hoy es el INEFI, para el deporte escolar, y esa dirección de alto rendimiento que, sí, encaje para las quejas y para los proyectos que tengan que ver con el deporte, y hacer que el Ministerio de Deporte sea el que se encargue de las canchas, de las recreaciones, de las remodelaciones, y que no tenga tantas cargas como tiene el Ministerio de Deporte concentrada en una sola persona. Mira, dos cosas, Gaby. Te manda saludos nuestro gran amigo, amigo de todos nosotros y parte también de esta casa Pío Deportes, Tomás Cabrera. Tomás Cabrera de los míos, y aparte de eso hizo un gran planteamiento en que los atletas, Tomás siempre lo escucho,
sigan luchando por sus sueños y que vean que el deporte no es para aprovecharse la persona como se aprovechan, sino para seguir representando a nuestro país. Tomás, gracias por tu saludo, hermano. Así, y Víctor Báez, Big Báez, un trabajador incansable. De día y de noche, eso, hermano. Eso es uno de los cronistas, para mí, mejor formados, tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito personal. Big Bass, realmente una persona que nosotros respetamos mucho. Hace la siguiente pregunta. Ya tú habías hablado del tema, pero te voy a formular la pregunta. Pregúntale a Gaby su opinión de los presidentes de federaciones que duran décadas y se siguen reeligiendo. No, como hablamos aquí, eso es un tema que se le han hecho ya editoriales y grandes periodistas han hablado de eso, pero si la cabeza sigue, la cola van a decir que también quieren seguir. Y si, como que dije ahorita, el Comité Olímpico ha tenido en su historia tres presidentes desde el 74 al 2018, yo creo que los federados no van a ceder sus espacios. Hay una décima que dice que los espacios no se ceden, pero bueno, y hay muchos que lo cogen muy a pecho, pero muy a pecho porque como tenemos 174 años de república y 11 presidentes de federaciones tienen 203 años presidiendo federaciones, o sea, pero no, por Dios. Pero Víctor es una persona que sabe de ese trabajo y que sabe que tiene que llegar un tiempo en que si no nos abren la puerta la vamos a tener que empujar, pero empujarla con proyectos, empujarla con ideas, empujarla con conocimiento. Pero ellos hacen un engranaje tan fuerte y comprometen a los presidentes de federaciones, de asociaciones de los pueblos, y los que no quedan con ellos los sancionan porque hacen una cópula, y lo malo es que son apoyados. Sí. Porque ahorita vienen y dicen, siempre que hay una comisión organizadora, es una persona de ellos para que pueda... Claro, pero es increíble, el abuso que están cometiendo con tantos años en eso. Bueno, yo, por ejemplo, ya para terminar, el caso de Georgina Silvestre, Marieli tiene ya 11, 12 años, ha ganado medallas por doquier y no está en el panel. Hay un asunto administrativo. Lo que pasa es que tú sabes que Marieli es la de atletismo, la esposa de... No, esa es Marieli Sánchez, es Georgina Silvestre, de alterofilia también. Como te dije hace un rato, es que las federaciones son los que tienen que solicitar al PAN el ingreso de esa atleta, pero es muy, muy difícil, que no sé por qué. Ella teniendo ya y representando el país 12 años y siendo, óyeme, panamericano, centroamericano, de todo. Es una injerencia. Voy a preguntarle mañana a un presidente que trabaja, que es William Osuna, y que yo entiendo que también es una persona que sabe que un atleta sin salario no puede, que es fácil vivir, no es fácil así. Y voy a dar respuesta mañana, si Dios lo permite, por el WhatsApp de ese tema, porque se lo voy a preguntar personalmente al presidente de la federación. Bueno, perfecto. Bueno, Gaby, la verdad que para nosotros un enorme placer haberte tenido por acá, sin duda con unos planteamientos fuertes, sólidos, como siempre te han caracterizado, en pro del bienestar en sí, de la principal materia prima del deporte, que es el atleta, y que es lo que nosotros desde hace años hemos venido pregonando. Sabemos que hay cosas que han mejorado. Eso, claro. Eso es. No, porque no sé. O sea, si no nos renovamos, si no seguimos, si no renovamos, vamos a seguir cancados. Lo que necesitamos es mejores condiciones. Y que en un momento determinado nuestro país, nuestros dirigentes deportivos entiendan que nosotros no somos la persona que queremos enfrentarlo, ni somos la persona que podemos darle cátedra a ellos de sus funciones. Ellos han tomado la decisión de dirigir los destinos del olimpismo y lo están haciendo por años y años. Pero tiene que llegar un tiempo donde el atleta dominicano sea el que desfile primero que los delegados y que los presidentes, porque la única delegación que va detrás
de los dirigentes en la delegación dominicana, en todos los desfiles. Y el día que nosotros veamos como nuestros atletas delante de la delegación, entonces diremos que hemos avanzado. Si tú te fijas en cada una de las últimas inauguraciones o clausura de juegos, lo primero que salen son los dirigentes. Lo que dice que ellos no tienen a la atleta de primero, sino ellos. Y eso debe de cambiar, claro. Porque los juegos no son de dirigentes. Tú no ves en la delegación de México los dirigentes adelante, ni en la de Puerto Rico, ni en la de Guatemala, ni en la de Cuba, ni en la de Colombia. En la única delegación que tuve los dirigentes adelante es la dominicana. Y ese es el primer cambio que nuestro deporte debe dar. Así es. Una mejora en las condiciones de vida, en sentido general, de nuestros atletas. Claro está, tomando en consideración las limitaciones que ciertamente tiene el Ministerio de Deporte. Así que muchísimas gracias, Gaby, una vez más. Gracias a ustedes y espero que todos sigan disfrutando de esta gran entrevista. Orgulloso de pertenecer a esta familia, porque me siento parte de ella desde que iniciaron este proyecto. Siempre han contado con mi apoyo y espero que el pueblo dominicano siga disfrutando de sus medallistas y que recuerden que la República Dominicana no solamente fueron esas 107 medallas, sino hay otros jóvenes que participaron y que dieron lo mejor de sí para representar su país y que no pudieron conseguir la medalla. No se olviden de ello. Luchemos y veamos que también a ellos se les puede en un momento determinado. Primero uno, luego los otros, pero en un momento determinado. No esperemos la medalla para saber dónde viven. A los federados, no esperen la medalla para saber dónde viven. A los olímpicos, visiten sus atletas, que ellos son los verdaderos héroes. Pausa y retornamos con más de su gran bloque Pío Deportes.